Bienvenidos a este espacio cultural. Hola túa seguridade, pregamos que cumplas as seguintes normas. É obligatorio o uso da máscara. Desinfecta as mans con xel hidroalcohólico á entrada. Mantén sempre a distancia de seguridade de 1.5 metros. Non desplaces as cadeiras e permanece no teu sitio en todo momento. Sigue as vías de entrada e saída, as frechas de dirección e, sobre todo, as instruccións do persoal de seguridade. E agora, desfruta do espectáculo. É unha mensaxe do Concello de Pontevedra.
tardes. Sí. Buenas tardes, Pontevedra. ¿Cómo va y todo? ¿Estamos todos bien? Sí. ¿Sí o sí? ¿Qué tal que sí? Bueno, no foro no da para más, estamos los mejores, que a alguien interesa. Qué gusto darle 6 a entender. Bueno, no sé que somos más un poquillo de que a gente participe, ¿no? Pero este año no puede ser. Están las cosas como están. Vaya desde aquí esta pieza que acabamos de votar, que se llama J. Alegre, una de las piezas que tenemos en el grupo. Vaya como homenaje pues, a un amigo que falleció recientemente, el nuestro bombeiro Chicho, un hombre que se calzó a medio Pontevedra. Y digo que se calzó porque trabajaba en Zapato Cerra, no era por otra cosa, no pensen ustedes mal. Por otro lado, seguimos, vamos a hacer aquí un festival tampoco, un concierto, a xeito de pezas recopiladas, porque nosos alegres non é que sexamos un grupo de precisamente de estar en riba do palco. Nós somos un poquinho máis de andar a pé, somos máis de pasacorredoiras, de festas pequenas. Entón, todo o que temos, todo o que aprendemos, pois fomos collendo de diferentes grupos, pois que irei nombrando a medida que vaya pasando, a medida que vayamos tocando. Agora, por exemplo, vai ser, pois vamos tocar unha muñeira, se chama Ribeirana, unha peza popular, que ustedes se ven que lle apetece, poden aplaudir, bailar non porque está prudo, pero poden acompañar con palo, vale? E se alguna vez eu fago así, 1, 2, 3, ustedes poden decir, ¡Lupe! Facemos un ensayo? A ver, 1, 2, 3, ahí está, mira, xantiño. Mira, que vais a ver. Dálleme luz aí, que quero ver a todo. Mira aí, que cousa bonita. Un aplauso para todos vos. E nos seguimos. Seguimos con esta Ribeira. We'll be right back.
Gustou? Vai a golfinha animada, não? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver o que tenho por aqui, porque agora que vamos tocar uma peça de uns grandes que foram da música galega, os Muxicas, o grupo Muxicas, de Vigo, não sei se tenho ido falar, mas bueno, parte dele, um integrante maior, pois pues está agora mesmo com Treixadura, já que eram músicos, musicados. É um passo doble que se chama O San Campio Enoso, não é nosso, é deles, pero vai a cruzar-se. Tudo bem? Aí bem? Vamos bem, não? Vamos embora e tudo. Vamos lá. Thank you.
Como se nota a familia, eh? Gracias. Gracias, hermano, gracias, sobrino. Emociono me con estas cosas. Miguel, ¿qué tal, amigo? Un incondicional, ponte de pie, Miguel. Ponte de pie, que yo voy a pedir un aplauso para Miguel, que es un incondicional nuestro. El fan number one. Bueno, vamos a cambiar ahora de gaita, vamos a irnos a tonalidad de re, son de gaitas más agudas. Fui composta por un grupo de Vila García, chamábanse os campaneiros, xa non queda ningún cos pés na terra, pero dicir que eran uns personaxes peculiares. Nos topámonos fai 40 anos con eles, 40 e pico anos, Carlos Leo con eles, en San Xurxo de Sacos, na romería, e cando vimos chegar, as gaitas aqueles parece que fixe un fontanero. Estaban todas rotas e anheladas con cachos de cobre. Empezaron a tocar aquilo desafinadiños, era un referente noso, non levamos un disgusto, pero era un referente onde nos collíamos moitas pezas para tocar, non? Iso sí, desafinaron cando marchaban, pero a volta viñan mollados como atellas, pero pola parte de arriba, atella pola parte de arriba cando se molla ben, cuidado como sonaban aquelas gaitas, mima deña hogar. Así foron reconocidos en moitos sitios, en orden de aquí o noso reconhecimento tamén, como non. Imos a interpretar, pois eso, unha polca que se chama A Farruquiña. Vamos permitir unhas notillas para afinar porque o tempo non axuda. E os gaiteiros pasamos media vida afinando. E os da percusión media vida mirando para nós, é o que ten. Ahí estamos.
E agora vámonos a parte de Rianxo. Un grupo que se chamaban Os Rosales. Ese sin da vive. E está Pepe que malla. Os cacho os dedos contra a punteira. E vamos facer deles un vals. Un vals. O vals é bonito. Un vals así, relaxado, bonito. Bonito tamén. Que tal? Xa como o perfil bo, Vale. Bueno, eso. Un vals. Siga a cousa ben, non? Vixo por ali que media horinha nos queda xa. E marchamos, deixamos marchar a todo o cenar porque xa hai fame tamén, la parte de Vigo ahora. Eles eran os morenos de lavadores e botaban a foliada moi bonita, mas non se mataron moito en poñerlle o nombre porque chamase Foliada dos Morenos. Na patiña aí ben botada. Vamos a lá. Thank you.
Joder, maravilloso, de verdad, si da gusto, macho. Dios, que siente más carayos de todos aquí. Bueno, también un saludo a los que no son de aquí, ¿vale? Los que no sean gallegos, que levanten la mano. Un saludo para el resto de España también, ¿eh? Cuidado, aquí estamos todos. Todos a una. Ahora vamos a ver si no hay un accidente, si no nos cae esta parixinha do palco en baixo, porque un poquinho de baile por lo medio tamén, bueno, senta ben, non? A parixinha de baile aí. Vamos con a pandeirada. Un aplauso para Jesús, para Carmela. E como non, saco o grupo T 78 anos, pois llevamos a dedicar tamén un aplauso o pai de Carmela, o pai de Suso, de Jesús, ¿no? Que debe ter pai 115, porque su grupo está en 78, é aquel señor que estaba ali a fondo, chama señor Isco, debe ser... Debe ser un poquinho culpable de todo esto. Vamos aí con esa pandeirada. Ahora sí, ¿eh? Ahora para ter palmas, cuidado que... Deixámonos antes cos morenos e volvemos cos morenos outra vez. Un paso doble composto por eles que se chama o pasar por lavadores.
A pegar un salto significativo. Íbamos ir de Vigo a Soutelo de Montes. Que non oíu falar do gaiteiro de Soutelo, Avelino Cachafeiro e todos os irmáns. Nen dicir ten que, os gaiteiros da Pepe, pois, en fin, vas tocando por aí, e justeche, que cando vas a unha aldeia, charran a tabarra, che inviten a unha fecha de viña, Si, home, pa mollar a palleta, non ten outro fin a cousa. Pero de Soutelo xa iban máis alá. Día que antiga, o gaiteiro de Soutelo mala centella chomate. Non che quer tocar a gaita se non lle dan chiculate. Cabrón, se fumaban algo raro daquela, Se metían outras cousas, non lle volía a chiquita, non. Bueno, pero vamos con unha peciña do gaiteiro de Soutelo que se chama Farruquiña chaman a porta. En inglés, Little Farruca ringing on the door. Thank you.
sí, non haber intermedia o vete, non se pode ir, non se pode fumar pitillinho ni nada, non hai maneira. Estamos xa en portas, estamos en portas, perídenos la tempo un par de las máis ou tres, vamos a ver o que nos la tempo, pero teño aquí outra dos campaneiros, que pode ser a volta da festa. É unha peza con moitas partes, moi bonita, vai combinando paso doble con muñeira. E di así, un, dos, tres. Bueno, pois xa non nos queda máis tempo. Así que nos imos que despedir con dúas pezas, unha que se chama unha muñeira e se chama agregada. Unha muñeira, non que diría. E xa, para rematar, xa presento tamén a que vai ser a do remate, que é unha rumba, a rumba alegre que se chama, unha rumba que tocaba, pois eso, o fundador do grupo, Alejo Abal. Pois nada, espero que haxan pasado todo, en fin, todo ben que a nós nos gustaría, espero que sí. Se o fixemos ben, apláudanos, se non o fixemos ben, non te digan a ninguén. Gracias a todos e gracias por vir. Gracias.
se llama Charrasco. Un instrumento que nació del pueblo, pobre, pobre, pobre. Y las reyes que tiene ahora son ya semimodernas. Las antiguamente se ponían latas cortadas a mano. Hay tres modelos. El charrasco, la charrasqueta que está expuesta en aquel puesto, que es redonda, y está la charrasqueta, que es al revés, redonda por abajo y recta por arriba. Los tres son el mismo modelo. En Portugal existe también un modelo similar, que le llaman penito de jazz. Usaba simplemente para música de jazz, que este año, por desgracia, no hubo el evento gracias al de arriba o al de abajo, no sabe quién, el culpable. Hay muchos más instrumentos que lo que estábamos tocando ahora aquí para que los conocieran, que suenan, que están ahí, y por eso queremos darle vida. Muchas gracias y buenas noches a todo el mundo. Gracias a todos y hasta siempre. Cuídense, cuídense de que no falta felicidad. Venga, gracias. Thank you.
Julio. ¡Profe! ¡Oye, poner a... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
atrás que non hai luz, aí, aí non hai luz. Non hai luz. Aí non hai luz. Flash. Non hai luz. Flash. Apagaron todo. O mellor concerto de todas as peregrinas o vos. O mellor. O mellor.